gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a su programa Prevenir es Salud. El día de hoy tenemos un programa especial porque estamos precisamente desde el Hospital Alemán Nicaragüense en el Centro Nacional de Endoscopía. Hoy vamos a estar conversando sobre el trabajo que realiza el personal de este centro para llevar la salud a miles de nicaragüenses. Tengo aquí al doctor Rafael Román, quien es coordinador del Centro Nacional de Endoscopía. Doctor, bienvenido a un programa más de Prevenir de Salud. Yo le digo que este programa tenemos 3 meses de estarlo haciendo y es el primer programa que estamos haciendo en vivo desde un hospital, precisamente en el lugar donde ustedes curan a las personas y donde las personas vienen con la confianza, pues, que caracteriza al MINSA, al personal de salud, para pues ir sano a su hogar. Doctor, ¿desde cuándo funciona el Centro Nacional de Endoscopía? ¿Qué propósito tuvo que el buen gobierno sandinista construyera este Centro Nacional? El Centro Nacional de Endoscopía nace con el objetivo de centralizar todos los equipos endoscópicos que andaban en los diferentes hospitales y precisamente juntar todos los equipos endoscópicos y se forma el Centro Nacional de Endoscopía desde hace 6 años. Somos miembros fundadores, 2 cirujanos y un médico familiar, que es el doctor Agner Picado, y el doctor Cairo Suárez y mi persona son los que trabajamos por la mañana con el objetivo, como le digo, de recibir a todos los pacientes que vienen de los diferentes hospitales de Managua y de los diferentes departamentos, con el objetivo de hacer un diagnóstico temprano de las diferentes patologías del tubo digestivo. Ahora, ¿cómo es que se programan estos estudios? Son estudios, como la palabra lo dice, dentro del cuerpo. Estamos hablando dentro de la garganta, se hace por la garganta, se hace también a través del ano, ¿verdad? Pero ¿cómo se programan esto? ¿Los pacientes vienen o van directamente al centro de salud y en el centro de salud lo remiten para acá? Explíqueme. Sí, nosotros trabajamos con una agenda única. Es decir, el paciente viene, pide su cita y no somos muy dilatados. Es decir, se programan los pacientes rápidamente y se le dan las indicaciones al paciente. Por ejemplo, en el caso de una gastroscopía, le pedimos al paciente que solamente venga en ayuna. Generalmente el estómago se vacía de 4 a 6 horas. Desde el día anterior el paciente está en ayuna y el paciente viene completamente pues preparadito. En el caso de la colonoscopía y la rectosigmoidoscopía ya son indicaciones especiales. El paciente tiene que venir preparado con una preparación previa que nosotros se las indicamos aquí. Ya, y la diferencia es que la rectosigmoidoscopía es un procedimiento que abarca de 40 a 50 centímetros y la colonoscopía es prácticamente el estudio de todo el colon completo, desde el ano hasta el CIO, que es la parte más distal del colon. Ahora, ¿cuántos tipos de endoscopía existen? Me gustaría que me las enumere para saber, pues, porque al final no solo es endoscopía a través de ni colonoscopía, sino que ya mencionó 3 usted, sí, ahorita. El centro generalmente, nosotros los procedimientos que hacemos, en la parte superior hacemos gastroscopía, que es el estudio desde prácticamente desde la boca hasta la primera o segunda porción del duodeno. Y también hacemos duodenoscopía, que es para el diagnóstico de enfermedades de las vías biliares. En el caso del colon hacemos colonoscopía, rectosigmoidoscopía y rectoscopía. Y algunas veces hacemos endoscopía. Ahora, ¿qué tipo de dificultades o padecimiento debe presentar un paciente para que usted o el personal médico de los centros de salud, de las unidades de salud, lo remitan aquí al centro para practicársele estas pruebas? Bueno, en los estudios superiores, en el caso de la gastroscopía, generalmente el paciente presenta dolor en la boca, el estómago, epigastralgia, síntomas dispépticos, el paciente que mucho esté erutando, mucho flatulencia o mucha distensión abdominal. Entonces, en ese caso, la indicación, ¿verdad?, más que todo es por dolor epigástrico, por dolor en la boca, el estómago, que le llama a la gente. Y en el caso de la colonoscopía, generalmente ahí la sintomatología es variada. Los pacientes, bueno, hay pacientes que vienen con pérdida de peso, pacientes que vienen con rectorragia, que es sangrado por el recto, dolor en el ano, sensación de peso, y algunos pacientes que se sienten alguna pelotita, sea alguna masa en el ano, ¿verdad?, en el caso de las hemorroides. Pero la sintomatología más en el colon es más variada. Ahora, hablemos de la colonoscopía.
miramos a usted que acaba de realizar una colonoscopia a una señora. ¿Qué es lo que podemos observar durante la realización de este examen? Sí, el objetivo de la colonoscopia, como les dije anteriormente, es hacer el diagnóstico temprano de lesiones. Generalmente todo paciente que tenga mayor de 40 años con trastorno en el hábito defecatorio, por ley tiene que hacerse una colonoscopia. Pacientes mayor de 40 años con trastorno del hábito defecatorio, sinónimo de colonoscopia. El diagnóstico es variado, es decir, nosotros a través de la colonoscopia podemos observar pólipos, que son lesiones, prácticamente la mayoría son benignos. Los pólipos, los divertículos. ¿Los pólipos son pelotitas? Son masas, de pequeño tamaño, que algunas veces pueden variar si la sintomatología, el paciente puede hasta sangrar, y si son mayores de 2 centímetros, hay que tener sospecha que puede haber una neoplasia. ¿Por qué es que se forman esa? Los pólipos son tumores de la mucosa, del colon, y generalmente ellos algunas veces se pueden malignizar. Entonces, ese es el objetivo, tomarle biopsia para hacer el diagnóstico temprano. También podemos descubrir divertículos, hemorroides y las propias neoplasias, los tumores, los cánceres, porque la gente le llama. Ya, ahora, ¿cuándo es que una persona presenta trastorno? Usted me habló del trastorno al momento de defecar. ¿Cuál es lo común que se puede ir al baño y cuándo es que se convierte en trastorno? Hábleme del tema. Generalmente el hábito defecatorio, es decir, uno puede defecar 1 o 2 veces al día. Pero un paciente que tenga más de 2, 3, 4 deposiciones en el día, ¿verdad? Y sobre todo cuando son en forma diarreica, ahí hay que sospechar que ya hay un trastorno del hábito defecatorio, y el paciente, como le digo, mayor de 40 años, tiene la obligación de hacerse colonoscopia. Ya. ¿Y precisamente por qué este trastorno? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el origen? Las causas son diversas, ¿ya? Hay trastornos de motilidad, ¿ya? Causas mecánicas o orgánicas. Sí. Ahora, al momento de realizarse una endoscopía, ¿puede haber, como cualquier medicamento, como cualquier examen, alguna contraindicación? ¿Cuáles son esas contraindicaciones que se pueden presentar? Bueno, en el caso de la gastroscopía, la única contraindicación que tenemos es que el paciente tenga alguna estenosis a nivel de la parte superior del esófago y que no podamos avanzar, o que el paciente tenga un estómago retencionista, o sea, un estómago que está lleno de alimentos que no nos permite hacer una buena visualización. Y en el caso de las colonoscopías, que es cuando el paciente, nosotros le damos sedación, en este los riesgos y las contraindicaciones pues pueden ser variables. Es decir, si un paciente no viene preparado, nosotros no le podemos hacer colonoscopía. Si el paciente viene con la presión alta, o el paciente venga deshidratado, o presenta alguna reacción alérgica al anestésico, en ese caso no le podemos hacer colonoscopía. Pero de ahí alguna otra contraindicación, son contraindicaciones relativas, pero absolutas, ninguna. Siempre hay que tratar de hacer el diagnóstico temprano. En la colonoscopía que miramos en imágenes, doctor, hace poco, se miraba mucha mucosidad. ¿Eso es normal o como una persona que no siguió las instrucciones para realizarse esta prueba? Por eso precisamente ustedes lo mandan a que no coman en cierto tiempo y no beban agua, para evitarse ese tipo de mucosidad en el intestino. Sí, nosotros generalmente le damos, como le dije anteriormente, damos una preparación previa de 24 horas, que el paciente tiene que tomar, prácticamente limpiarse el colon. Le ponemos enema en la parte más inferior del tubo digestivo, y con el objetivo de que el paciente venga, tratar de que venga limpio, porque se nos puede pasar una lesión inadvertida. Es decir, si el paciente viene sucio, además de que eso nos obstruye el equipo, se nos puede pasar alguna lesión y nosotros damos un mal diagnóstico. Y el objetivo de esto es hacer un diagnóstico temprano de las lesiones. Entonces nosotros, ese paciente que viene sucio, prácticamente lo reprogramamos para una nueva oportunidad de realizar el estudio endoscópico. Doctor, y aquella persona también que usted me hablaba de las alteraciones o de los trastornos defecatorios, ¿va? ¿Puede ser un trastorno defecatorio también aquella persona que no va al baño, que va a la semana, que va una vez a la semana al inodoro a hacer sus necesidades? Prácticamente esa es una consulta frecuente de los estudios endoscópicos. Como le digo, trastorno en el hábito defecatorio, lo normal es que un paciente generalmente defeque 1 o 2 veces al día. Que el paciente defeque una semana o 3, 4 días después, ya es un trastorno. Y ese es el objetivo de hacer el diagnóstico, por qué se está ocurriendo eso. O sea, hay alguna causa orgánica ya que esté produciendo este trastorno del hábito defecatorio.
Doctor, me decía que las personas mayores alrededor de los 40 años son las que deben realizarse estos estudios, pero puede presentarse en jóvenes, en niños, problemas de este tipo, para que tener necesariamente realizarse una endoscopía, una colonoscopía. Sí, nosotros en medicina, como siempre decimos, no hay nada, es decir, no somos tan cuadrados. El libro puede decir una cosa, pero realmente la sintomatología se presenta a cualquier edad. ¿Ya? Trastorno del hábito defecatorio no es precisamente lo que sí se da, refiere a la literatura, es que mayor de 40 años sí debe ser indicado. Sobre todo si a un paciente, aunque no tenga sintomatología, lo que recomiendan es que después de 40 años o 45 años, hacer por un procedimiento endoscópico no es. No necesariamente por el trastorno endoscópico se hace, por el trastorno defecatorio se hace la endoscopía. ¿Por qué otros problemas más, doctor? Aparte de eso. La pérdida de peso. La pérdida de peso, como le expliqué anteriormente, la rectorragia, o sea, el sangrado por el recto. Ya, una persona que le duela mucho el estómago. También está indicado, sí. Sí, la endoscopía, como te dije anteriormente, la gastritis, pues, realmente es el dolor en la boca y el estómago. Esa es la principal indicación, pues el paciente viene con mucha molestia, o me distiendo, doctor. Y en el caso del colon, como te digo, la pérdida de peso y la rectorragia, esas son indicaciones de un proceso neoplásico. Ahora, ¿cómo podemos nosotros vencer desde nuestros hogares este tipo de problemas? ¿Qué alimento? El agua me imagino que es fundamental, ¿verdad? Para limpiar todas estas vías, ya sea el intestino grueso, el intestino delgado. ¿Cómo podemos hacer nosotros de nuestros hogares para que no vengamos a este proceso? Porque me imagino que es incómodo, pues. Sí, la verdad de las cosas es que los trastornos alimenticios, o sea, nosotros no llevamos una dieta balanceada, ingerimos poca fibra, poca agua. Entonces, eso lo más importante para prevenir estas enfermedades, sobre todo las enfermedades del tubo digestivo bajo, son la ingesta de fibra. ¿Ya? La carne roja hace mucho daño. Lo que recomendamos siempre es comer bastante fibra, bastante agua, ensalada, verdura, fruta, ¿ya? Conflay. Alimentos que sean fácilmente digeribles. Digeribles. No como la carne. Sí, que no nos permita prácticamente hacer una defecación más suave, más pastosa. No, la carne realmente deshidrata la S y prácticamente produce mucho estreñimiento. Sí, mucho estreñimiento, y el paciente es donde uno comienza a padecer de las hemorroides y es donde comienzan a sangrar cuando pasa el excremento. Rápidamente, doctor, ¿de cuánto es el personal que estamos aquí, que trabaja aquí en este Centro Nacional de Endoscopía? ¿Cuántos son los...? Generalmente somos, por la mañana habemos dos cirujanos, un médico familiar, y después de las 11 de la mañana vienen dos cirujanos y dos internistas. Tenemos un coloproctólogo y tenemos de personal de enfermería, son 5 el personal de apoyo. Les quiero hacer hincapié en una cosa, sí, el Centro Nacional de Endoscopía, además de hacer estudios endoscópicos, hemos sido formadores de 20 cirujanos a nivel nacional. Aquí hemos tenido cirujanos de todas las regiones que se han venido a formar, y ahorita, a partir del 1 de febrero, vamos a formar 5 cirujanos que vienen de las regiones. Más, okay. O sea, ya van a ser 25 que hemos formado en un lapso prácticamente desde su fundación, desde hace 6 años. Ya. Okay. Doctor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos también vamos a hablar de los equipos. Ustedes tienen equipos de última generación que sin duda alguna son de mucha importancia para hacer un estudio más específico, más preciso de lo que es la endoscopía. Pues esta prueba es la endoscopía y la colonoscopía, dos pruebas que son muy comunes aquí en el Centro Nacional de Endoscopía, que está ubicado en el Hospital Alemán Nicaragüense. Usted no se separe del canal parlamentario, que enseguida regresamos. Vamos a una pausa.
Estamos de regreso en su programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos en un programa especial porque estamos precisamente en vivo desde el Hospital Alemán Nicaragüense, un hospital de referencia nacional, y precisamente dentro del hospital se encuentra el Centro Nacional de Endoscopía. Estamos conversando precisamente sobre la labor que realiza el personal de salud de este centro para la detección de enfermedades gastrointestinales, así también como enfermedades que tienen que ver con todo lo que tenemos, el esófago, los intestinos. Y estamos conversando con el doctor Rafael Román, quien es precisamente el coordinador de este centro nacional. Doctor, hablemos del equipo, de los equipos que tienen aquí en este centro nacional. Es de última generación y precisamente sirven para brindar un estudio más específico de las pruebas que se vienen a hacer aquí los ciudadanos, completamente gratuitas. Sí, el centro prácticamente nosotros hemos recibido de parte del MINSA, del gobierno central, hemos recibido equipos de alta tecnología, es decir, tenemos la última torre endoscópica que se adquirió, fue un Xera 190, que es prácticamente es un equipo de alta tecnología que tiene hasta cromatoendoscopía. Esta torre endoscópica permite hacer el diagnóstico temprano de lesiones cuando hay alguna sospecha y sobre todo cuando los pacientes hay una sospecha de cáncer. Hemos también adquirido torres endoscópicas y de colonoscopía, y también tenemos una torre nueva asignada solo para procedimientos de cistoscopía, que si bien es cierto es un procedimiento urológico, nosotros, es decir, el centro está coordinando además la cistoscopía a nivel del hospital, ¿ya? Y que vengan de referencia de otros hospitales. Precisamente el objetivo de la adquisición de estos equipos de alta tecnología, como le explicaba, es el diagnóstico temprano de las lesiones, porque desgraciadamente muchas veces los pacientes ya vienen prácticamente cuando están en estado avanzado. ¿Ya? Y muchas veces ya el diagnóstico prácticamente solamente se les da tratamiento paliativo, ¿verdad? Y no una cirugía definitiva a los pacientes. Ahora, en la citoscopía, doctor, es para ver problemas urinarios, ¿verdad? Yo sé sí. que tiene que ser un urólogo el experto que nos explique sí. esto, pero precisamente para que los televidentes conozcan, la citoscopía es por la vía urinaria. Por la vía urinaria, por el meato urinario. En este caso, en el hombre, por el pene, y en la mujer, por la vagina, ¿sí? Por la uretra. Por la uretra. Sí, por la uretra. Generalmente se hace el diagnóstico, ¿verdad?, de lesiones en nivel de la uretra y la vejiga, y precisamente a ese nivel, pues. ¿Ya? Usted me hablaba, doctor, disculpe que le interrumpa, de una jornada muy fundamental que ustedes realizan los martes y los jueves en este centro. Y me decía durante el corte que incluso han extraído objetos inimaginables dentro del cuerpo de estas personas que se han realizado esta endoscopía. Sí, nosotros realmente los martes y miércoles precisamente hacemos procedimientos endoscópicos. Se hacen un promedio de aproximadamente entre 10 y 12 ligaduras de varices esofágicas de pacientes sobre todo con hepatopatía, y hemos tenido pacientes también de emergencia que vienen con sangrado, y prácticamente es la colocación de bandas a nivel de las varices. También hacemos dilataciones esofágicas, sobre todo cuando hay estenosis, ya sea por patologías propias, por ejemplo acalasia, cuando hay estenosis tumorales, hemos tratado de hacer dilataciones con balón. Lo otro es que hacemos también extracción de cuerpo extraño. Hay pacientes que hemos sacado hasta piedra, blister de medicamento, cuchara, prótesis del esófago. Y precisamente eso es lo que más se hace. Ligaduras de varices esofágicas, extracciones de cuerpo extraño, dilataciones esofágicas. Y sobre todo las polipectomías, que son la extirpación del pólipo, sobre todo cuando hay una sospecha de un pólipo mayor de 2 centímetros, hay que ponerse alerta porque puede ser que esté escondiendo o que un proceso neoplásico o un cáncer. ¿Qué importancia tiene precisamente esta jornada que ustedes hacen los martes y los miércoles? ¿Cuál es la importancia? Porque me imagino que la endoscopía también tiene que ser programada, y esto ayuda a evitar, a disminuir los tiempos, me imagino, ¿verdad, doctor, para la realización de este tipo de pruebas?
Sí, como le digo, los procedimientos endoscópicos, el objetivo es que precisamente evitar la mortalidad en los pacientes, sobre todo en los hepatópatas o los pacientes con cirrosis hepática. Pues. Entonces, generalmente los pacientes tienen la tendencia a que se formen las varices y que en determinado momento el paciente pone en riesgo su vida por la presencia de un sangrado. Entonces, con las ligaduras pretendemos evitar, ¿verdad? Cuando existen la posibilidad de sangrado, evitar ese sangrado. Ahora, doctor, hablemos un poco de la endoscopía a nivel del esófago. Miramos que ustedes le introducen una manguerita. Esa manguerita tiene una camarita para ver todo el interior. ¿Cuál es si se podría decir la higiene que ustedes mantienen? Porque son equipos que se introducen en el interior, sí, precisamente para evitar las infecciones, tanto de los pacientes que se está realizando como otros pacientes. Generalmente, es decir, con cada procedimiento endoscópico, el endoscopio pasa a un área de lavado. Esa área de lavado dilata como entre 5 y 10 minutos, en dependencia, cuando hay enfermedades infectocontagiosas, que entonces paciente con hepatitis, paciente con VIH, nosotros le damos hasta 20 minutos. En soluciones específicas, por ejemplo, tenemos Alcacime y Alcacide, que son desinfectantes muy potentes, ¿verdad? Y que evitan el contagio de enfermedades. Pero con cada procedimiento, el endoscopio o el colonoscopio se lava por 5 minutos. En el caso de la endoscopía, doctor, por el esófago, ¿cómo hace la persona para respirar, por ejemplo? ¿Sí? O respira por la nariz, pero también hay un problema al momento que ustedes están introduciendo esa manguerita dentro del estómago. El endoscopio generalmente prácticamente entra por el esófago. Sí, sí. Pero el paciente nada tiene que ver la vía respiratoria. No. Sí, el paciente puede respirar normalmente, no hay ningún problema. Okay. Ahora, hábleme también de la importancia que tienen que tener el verse estos problemas a tiempo, doctor, en el caso de los problemas de la garganta, porque ustedes también identifican a través de la endoscopía problemas en la garganta, por ejemplo, algún cáncer en la garganta. Sí, es decir, el objetivo de la endoscopía es hacer el diagnóstico de prácticamente toda la de todo el tubo digestivo superior, ¿verdad? Hasta con la primera porción o segunda porción del duodeno. Y la colonoscopía, como le explicaba, es el estudio prácticamente desde el ano hasta el ciego, que es la parte más distal del colon. Desgraciadamente, como le explicaba anteriormente, la idiosincrasia de nuestra población, los pacientes muchas veces nosotros los agarramos cuando vienen con patologías avanzadas. Sí, sí. Entonces, lo que yo siempre le refiero a la gente, si siente alguna sintomatología, dolor en la boca del estómago, distensión, reflujo, ¿ya? Está indicado realizarse una endoscopía superior. Y si el paciente tiene alguna pérdida de peso inexplicable, algún sangrado por el recto, ¿ya? O pérdida de peso, como les digo anteriormente, y que sea un paciente con sospecha, hay que hacer colonoscopía. Okay. Sí. Si se le pudiera poner un precio, nosotros sabemos que en el sistema de salud, gracias a Dios, desde que retornó al buen gobierno sandinista en el 2007 con el presidente Ortega, es completamente todo gratis para los medicamentos. Pero si se le pudiera poner un precio, doctor, ¿cuánto se invierte, por ejemplo, en un paciente que se le realiza una endoscopía a través del esófago o una endoscopía a través de una colonoscopía? Sí, quiero advertir de que son procedimientos caros. Una endoscopía afuera del hospital anda aproximadamente una endoscopía superior como entre $100 y $150. Y una colonoscopía anda entre $270 hasta $400. Caro, entonces. Caro, son procedimientos caros. Es para que la población pueda tener conciencia. Sí. Son procedimientos caros porque precisamente son equipos caros y todo lo que utilizamos, hasta las pinzas de biopsia, una pinza de biopsia puede andar entre $70, la más barata, y hasta mucho más. Ahora, hablemos también de la posición. Cuando ustedes vienen y realizan endoscopía, la posición tiene que estar así, el paciente. Sí, generalmente el paciente está en decúbito lateral izquierdo, ¿verdad? Y en el caso de la endoscopía, nosotros le colocamos una boquilla, que es para que el paciente no muerda el endoscopio, ¿ya?
Y en el caso de la colonoscopia solo es de cúbito lateral. Sí. Hay una preparación mucho antes. Ustedes le explican al paciente cómo es el proceso para que el momento no... Sí, el paciente se comienza a preparar, como le digo, con una preparación especial a partir de las 4 de la tarde del día anterior, ya en el caso de la colonoscopia. Y en el caso de la endoscopia solamente que venga en ayuna, porque el estómago generalmente se vacía en 4 o 6 horas. Con un ayuno de las 10 de la noche, que el paciente ya no ingiera nada, a las 6, 7 de la mañana prácticamente ese estómago está vacío. Ya para concluir, doctor, quiero que me hable de la importancia de todas estas pruebas en general para detectar también el cáncer, ya sea el cáncer por vía del esófago o el cáncer en el colon, en sí, todo estas enfermedades que son mortales a veces en nuestro cuerpo. Sí, la verdad es que, como te explicaba antes, nosotros lo que pretendemos es, con los estudios endoscópicos, es tratar de hacer el diagnóstico temprano de las lesiones. Si un paciente tiene sintomatología, como te vuelvo a repetir, dolor epigástrico, que mucho eruta, o que tiene mucha flatulencia o distensión abdominal, o que todo lo que come él se distiende, en este caso está indicado hacerse una endoscopía superior. Y en el caso del paciente, como te dije anteriormente, que tenga un trastorno en el hábito defecatorio, que esté defecando más de lo normal a como él defecaba antes, o que el paciente tenga una pérdida de peso inexplicable, o que sangre por el recto, está indicado en la obligación de hacerse una colonoscopía. ¿Cuánta endoscopía a través del esófago y colonoscopía realizan al día usted? Generalmente nosotros hacemos en colonoscopía, hacemos aproximadamente entre 15 y 20 colonoscopías diarias. Y endoscopía es variable entre 30 y 40 endoscopías superior. Al año generalmente hacemos entre 8.000 y 9.000 procedimientos al año. Estás hablando de un promedio de entre 700 procedimientos mensuales, ¿ya? Okay. Está bien, doctor, le agradecemos. Doctor Rafael Román, el doctor coordinador del Centro Nacional de Endoscopía, que está ubicado aquí en el Hospital Alemán Nicaragüense. Muchas gracias, doctor, por habernos explicado todos estos procedimientos. Gracias a ustedes por haber venido. Estos procedimientos que usted realiza junto con el equipo, ¿verdad?, de salud, para de alguna manera identificar algunas enfermedades dentro de nuestro cuerpo. Le agradecemos también a usted, amigo televidente, su fiel sintonía. Le invitamos a que continúe la programación habitual del canal parlamentario, el canal 98, el canal de la Asamblea Nacional.